Televidentes de Red Más Noticias, uno de los atributos más grandes que tenemos los colombianos es definitivamente nuestro cabello, desde los raizales, pasando por los cabellos chocuanos, pasando por los cabellos de los indígenas, todos tienen su encanto y por eso queremos saber cuáles son los secretos que están a la moda y también con la tecnología para poder cuidarlo. También preguntarles a los famosos con los que nos vamos a encontrar aquí si les gustan los calvos o definitivamente con cabello. Acompáñenme. Brenda, Hans, yo me imagino que te has visto Encanto. Ah, sí, claro, me vi Encanto. Ya te viste Encanto. ¿Qué tal esos cabellos tan divinos que se parecen al tuyo? ¿Te gustan? Pues me gusta. Me vine hoy para acá porque quiero comenzar el tratamiento. ¿Los hombres calvos o definitivamente con pelillo? No tengo preferencia. Hay unos calvos que divinos, pero siempre me gustó el tipo surfista, así el melenón, rubio, okay, mi amor, Tarzán, me encanta, amo, muero. ¿Qué hay que hacer en Happy Hair Clinic? Quiero contarte, en Happy Hair Clinic empiezas con un diagnóstico capilar a través de un capilógrafo. Vas a tener y encontrar tecnología de punta. Realmente es el lugar en donde tú vas a tener el siguiente nivel de belleza. ¿Te gustan los hombres calvos? Pues nunca he tenido un hombre, un novio o un alguien cercano calvo. ¿Tú ves a Vin Diesel, ves a estos actores de Hollywood? ¿Te parece interesante? No. Te voy a decir mi amor platónico. Pep Guardiola. Ok, bueno. Y es calvo. Daniela Sarria también está con nosotros. Ese pelo te lo tienes que cuidar con algo, ¿verdad? Realmente soy muy juiciosa con el tema del pelo. Yo una mascarilla semanal es fijísimo que lo hago. A mí me gusta machacar un poquito de aguacate con aceite de oliva y un poquito de yogur y queda regio el pelo. Ricardo Mejía está con nosotros. ¿Qué hace para cuidarse esa melena? Pero yo creo que se la cortó, ¿no? Me acabo de cortar el pelo. Me la acaba de cortar una amiga que se llama Alfonsina Granados, que me dice que nunca te doy créditos. ¡Ahí estás! Yo pensé que me iba a decir que se lo había cortado usted. No, me lo cortó una amiga esta tarde, pero no teníamos tijeras porque resulta que ella dejó las tijeras de ella donde el exnovio. Espérate un momento, ¿con qué te lo cortó entonces? Pues con las de la cocina.